Diciembre seguro. Así se ha denominado al plan de contingencia que presentó la gobernación de la SUAY y su principal, Milton Benítez. El objetivo es brindar apoyo logístico y operativo en tres acontecimientos de temporada: el feriado de Navidad, fin de año y el tradicional pase del niño viajero. Dispondrá cada institución de su material para poder, en caso de que exista cualquier novedad, poder tener una respuesta inmediata, como son ambulancias, equipos de bomberos, puestos de mando unificados, que estarán principalmente en el control del niño viajero y toda la afluencia que se espera a la ciudad de Cuenca, principalmente por motivos de Navidad y Año Nuevo. 3.332 funcionarios entre entidades municipales y gubernamentales garantizarán el buen desarrollo de las festividades en la provincia. A esto se suman los 609 vehículos de seguridad y rescate. Me he reunido con el presidente de AME, el ingeniero Patricio Maldonado, para ver la situación de los GATS, en lo que se refiere principalmente a actividades de los consejos de seguridad ciudadana, qué cantones tienen los consejos de seguridad ciudadana ya activados, cuáles no tienen, con la finalidad de ser un asesor. Por parte de Fuerzas Armadas se intensificarán los operativos CAMEX para controlar la venta y distribución de armamento, munición y explosivos. Especialmente en los lugares más concurridos y donde se haya levantado previa información de inteligencia y en coordinación con la Policía Nacional. Por su parte, más de 1.000 efectivos de la Policía Nacional resguardarán los espacios de mayor afluencia de civiles, a fin de reducir cada una de las situaciones de violencia, de delincuencia y los eventos de tránsito que ha existido el año anterior en estas fechas. El Consejo de Seguridad y Gestión de Riesgos mantiene en vigilancia permanente ante el aumento de los caudales de los afluentes. Esta presencia de lluvia se debe a la temporada húmeda en la región oriental, aseguraron los expertos. Informó José Andrés Arias, Unción Televisión.